Por favor. Por favor, señora Paquita. Suélteme. Usted es una buena persona, ¿no? No hace estas cosas. ¡Escúcheme! Que le escuche, me dice. ¿Me escuchaste tú a mí cuando fui al banco a contarte lo del ERE de mi José? ¿Y que necesitábamos recuperar el dinero? ¡Mi puñetero caso! Que tenías las manos atadas. Ahora sí las tienes atadas. ¡Suéltame! Revisaremos su caso. Seguro que algo se puede hacer. Ah, ahora resulta que sí puedes, ¿eh? Nos hemos pasado la vida trabajando para pagaros la hipoteca. Y ahora me dices que los 4 duros que teníamos ahorrados por no sé qué gaitas del mercado y de la prima esa se han esfumado con un par. Señora Paquita, ¿te acuerdas de la Mini Popper 2000? La que nos regalaste con el plan de pensiones. El otro día la fui a empeñar. ¿Y sabes cuánto me daban por ella? 5 cochinos euros. Ya tenían otras 10 iguales. La verdad es que funciona de maravilla. Engañarme a mí. Si te conozco desde que te meabas encima. Que tu madre y yo vamos a misa juntas. Esta es la vajilla que nos regalaste cuando firmamos. Madre en China. Aunque con todo el dinero que he perdido me ha costado más que si fuera de plata, ¿no crees? Para variar a los bancos no hay quien los entienda. Yo soy un mandao. Hago lo que me ordena el cabrón de mi jefe. Ese sí que es un hijo de... ¡Venga, lengua! La culpa es de los chorizos como tú. Si engañáis a los pobres abuelos, por Dios. Basta ya, señora Paquita, sabe que tengo familia. Por favor, suélteme. Suélteme, señora Paquita. ¡Señora Paquita, suélteme, por favor! ¡Señora Paquita! ¡Por favor! ¡Señora Paquita! ¡Señora Paquita! ¡Señora Paquita, se encuentra usted bien! Sí, sí, perdone. Ella sabe, a los abuelos a veces se nos va un poco la cabeza. Calle, calle, mujer, si está usted estupenda. Bueno, aquí tiene la libreta actualizada. Y como ya le he dicho, siento mucho no poder ayudarla. Pero si el ordenador me dice que no... José, ¿te acuerdas dónde pusimos la batidora? Sí, esa. La que nos regaló el banco.